Hello, hello, hello. Good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Good evening. How are you? Nice. Thank you for being on time. Let's see. We are 11 right now. Creo que faltan aquí algunas almas. Que Hi, ingresan. Hi, hello. Welcome. Thank you for being on time. Thank you as well for your cameras. Nice to see you. I see your full names in the app. That's nice. So let's start, okay? It is kind of tired, right? No sé, yo el día miércoles siento como que ya estamos así como cansados, pero mi modo, hay que dar el último jaloncito, right? Good evening. The good thing is that tomorrow it's our Friday, right? So mañana es nuestro viernesito. Así que, that's nice, that's amazing, right? So, let's see, vamos a ver, Elisa Areli, how are you, Elisa? I'm fine, teacher. Okay. Sorry, you are fine, okay, you are fine. Nice, let's see, Jose Roberto, what about you, Jose Roberto? I'm fine, teacher. Okay, you're fine, you're fine. Okay, nice, Robert. Aida Marisol, nice to see you, Aida. How are you? I am okay. You don't look so okay. What happened? That's a little cansada, quizá un poquito. How do you say cansado? Cansada. Se me ha olvidado. Ajá. Creo que la vez pasada dijo, vea, so, no. So, no. So es como más o menos, right? Más o menos. So, cansado, estoy cansado, dice, I'm tired, okay? I'm tired, estoy cansado, estoy cansada. I'm tired, okay? Nice. I know, Aida, it's Wednesday, right? It's kind of, you know, the middle of the week. But anyway, right? Tenemos que hacer el último esfuerzo, ¿ya? La otra semana terminamos. Imagínense como si nada. Cuando vine el primer día, usted dijo, híjole, hay que ver cuántas veces vamos a estar aquí. Ya solo nos quedan prácticamente 5 sesiones y terminamos. Así que usted tiene que estar bien afilado para el otro módulo con el abecedario, con los números, con el verbo to be, entre otras cosas, ¿verdad? Para que usted no vaya a tener problemas en el otro módulo y usted se acuerde también de lo que hemos visto en el primer módulo. Bien, let's see, Jacqueline Aide, what about you, Jacqueline Aide? How are you today? I'm good. Okay, I'm good. Okay, nice, 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 nice. Let's see, Carla Liliana. What day is today, Carla Liliana? What day is today? Today is... Wednesday. Ok, nice. Yeah, ya me estaba asustando, estaba acelerada ahí, Carla. Yeah, today is Wednesday, right? Today is Wednesday. Los días de la semana, usted me los tiene que tener también bien afiladitos, ¿verdad? De, por lo menos de lunes a jueves, usted tiene que pronunciarlo perfecto, porque aquí los pronunciamos todos los días. El único que no pronunciamos es Friday, Saturday, Sunday, porque no tenemos clase. Pero de lunes a jueves, usted tiene que pronunciar bien esos días de la semana. Mañana es Thursday. Cuidadito el que le pregunte mañana y me vaya a decir Tuesday, porque Tuesday es martes, right? Thursday, mire, T-H, right? T-H. Thursday, jueves, Thursday. Mañana vamos a preguntar el día. Bien, nice. Gedeon, what's today's date? Today is Wednesday. What else? Wednesday. Today is Wednesday.
Yeah, but what is a today date? A date. Mm-hmm. 20 June 2022. Gedeón anda perdido, no sabe ni qué fecha es hoy. I don't know. Usted invente lo que sea la fecha, lo que necesitamos es en la práctica. Today is Wednesday, 20 July 2022. Okay, nice. Very good. Today is a Wednesday, July 20th, right? 20th, 2022 or 2022. Okay, very nice. Very good. So let me start with the attendance, like always, right? You know that I have to pass the attendance. So déjeme abrir por acá la lista de la asistencia. And please let me know if you are here, okay? Deje ver, por aquí está, vamos a ver. Ahora es 2020. Dios santo. Okay, let me know, please, if you are here, Agustín, Alexander. Present. Thank you. Let's see, Aida Marisol. Present. Nice. Let's see, Beatriz del Rosario. Beatriz, creo que no está. Brenda Adriana. I'm here. Nice, Brenda. Ayer la extrañamos, ¿ok? Sí, teacher, so, fíjese que se me fue la luz y la señal, así que ni con datos me pude conectar. Ah, ok. No se preocupe. Solo evitemos las faltas, right? Para que nos lleguemos al 80% como de lugar. Bien, Celia, Verónica. Celia, Verónica. No, my goodness. Ah, ok. Ya le había puesto que no. Claudia Beatriz. My goodness, sí. Claudia Beatriz Peñate. No. Claudia Jocelyn. Present. Thank you. Daniela Gloribel. Present, teacher. Nice, Daniela. Edwin Ernesto. Present, teacher. Thank you, Elisa Arely. Here. Nice, Eric Daniel. Present. Nice, Flor Elizabeth. I'm here. Nice, Francisco Javier. Present, teacher. Nice, Gabriela Elizabeth. Present, teacher. Nice, Gedeon. Present, teacher. Nice, Jacqueline Aide. Present. Nice. Jennifer Rachel. I'm here. Thank you. Jose Edgardo. Jose Edgardo. No. Jose Roberto. It's me, teacher. Thank you. Juan Carlos. Present. Thank you, Juan Carlos. Carla Liliana. It's me, teacher. Thank you, Carla. That's it. So, al final vamos a validar una vez más. So, let me share the screen right here really quick. Quiero ver, alguien escribió en el chat. Ah, that's Gabby. So, let me share. Gabby, I don't know if you have a question. Teacher, una pregunta, cuando finalicemos el curso, ¿nos van a volver a enviar ellos para volver a llenar la solicitud o vamos de un solo ya ahorita al segundo módulo? Porque no le entendí al final. Sí, muy buena pregunta. En este momento le aclaro. Fíjese que ustedes obviamente van iniciando, son nuevos en este proceso. Probablemente usted tiene más dudas que respuestas, right? Pero con respecto a lo que usted me consulta, Gaby, sí. Ustedes en este programa de INSAFOR
también con el apoyo de inglés corporativo, pero usted tiene que hacer inscripción no mensual, porque a veces los módulos no van cada mes, pero usted tiene que hacer inscripción por módulo, ¿ok? Usted va a decir, hey, pero yo ya mandé mis documentos. O sea, yo lo que le aconsejo es que si sus documentos no cambian, que usted lo guarde ahí una carpetita, no sé, un PDF, yo no sé cómo lo puede usted administrar ahí mejor y tenerlo guardado, porque en cada inicio de módulo le van a estar pidiendo la documentación. Es como lo del manual, de que no sé si ustedes entregaron una hojita de que hace constar que se les entregó el manual. Entonces, sí, también eso se tiene que hacer en cada módulo. O sea, pero como, perdón, teacher, como en la parte de arriba donde dice que para qué módulo iríamos y para qué inglés vamos, ahí pusimos que era inglés principiante para inglés corporativo, ¿verdad? Entonces siempre podemos reenviar así el mismo PDF o se tiene que siempre volver a ir a imprimir cada vez que uno se... Sí, tiene que hacerlo, tiene que volverlo a sacar porque no lo tiene que firmar, tengo entendido, y lo tiene que cambiarle porque el otro módulo usted va a ir a principiante 2. O sea que entonces, cuando finalicemos, usted solo nos va a decir el último día y no, de ahí nos van a entregarlo. No. No, no. Nosotros, los maestros, los facilitadores que usted tenga, nosotros no vemos nada de eso, lo administrativo. Prácticamente eso lo hacen ellos. Ellos le van a mandar a usted, como lo hicieron en la primera vez, le van a mandar por correo pidiéndole los documentos y usted se los tiene que mandar. Y normalmente lo van a hacer ya la otra semana. No van a esperar que usted termine el módulo. O sea, a veces vamos a la mitad de un módulo y ya le están pidiendo los documentos para el otro. Ah, y usted nos va a dar la clase en el siguiente módulo. Muy buena pregunta y quisiera decirle que sí, pero la respuesta es que no lo sé, porque igual yo no puedo, o sea, nosotros no nos dan a escoger, por decirle así, ¿verdad? O sea, a mí solo me dicen, aquí está su link para la clase de las 9 de la noche, por ejemplo, y ahí sorpresa, ¿verdad? ¿Quiénes son? Obviamente a mí me dicen qué módulo es, ¿verdad? Yo tengo esa información in advance, right? Yo sé qué módulo, pero normalmente lo cambian, normalmente, pero les cuento que tuve un grupo anteriormente que lo llevé quizás como 4 módulos seguiditos. La verdad me sorprendí porque normalmente lo cambian, o sea, el siguiente módulo tengo otras personas, el siguiente módulo otros y así, otro horario, entonces es como ellos lo organizan, o sea, yo no puedo escoger de decir, mire, yo quiero el grupo del básico, el principiante 2 de las 9 a las 10, o sea, no, ellos simplemente lo organizan ellos y ya asignan, entonces así es la cuestión, por eso le digo, usted no se acostumbre a un maestro, usted tiene que mentalizarse que usted está aquí porque desea aprender. No va a decir, porque ya no viene el compañero, yo ya no voy a venir. No, usted tiene que seguir, ¿verdad? Porque esto es, sí, somos un equipo, pero al final es algo individual también, ¿ok? Así es que no se vayan a sorprender si ya la otra semana, aunque no hemos terminado el módulo, le estén pidiendo entrar a enviar los documentos del siguiente módulo. O sea, igual, para que ustedes sepan, ustedes van iniciando, no tienen la experiencia de finalizar e iniciar otro módulo. Algunas veces, no siempre, algunas veces hay una pausa, un receso o una vacación, por así decirlo, de una o dos y a veces han sido hasta 3 semanas entre un módulo y el otro. Y eso no es que uno esté de haragán y no quiere trabajar, no. Recuerde que esto es prácticamente financiado por INSAFOR. Entonces INSAFOR tiene que dar los permisos para que esto funcione, para que esto inicie,
¿Ok? Entonces, por eso les piden a ustedes los documentos como por anticipado, para que ellos, antes de que ustedes terminen, ellos ya estén pidiendo la beca de su segundo módulo. Porque acuérdense que eso, pues sí, tiene que aprobarse y tienen que dar el aval y poner otra vez que sí. Entonces, ese proceso a veces tarda. Yo ya he tenido grupos que me dijeron, mire, ya van 3 semanas y no me han avisado de cuándo empezamos la clase. Han iniciado prácticamente al mes después. Entonces, eso usted lo va a ir aprendiendo. Algunas veces va seguidito, o sea, ahí va a depender de la disponibilidad de cupos que INSAFOR autoriza. Igual con los compañeros, usted aquí está viendo a los compañeros, pero en el otro módulo usted no sabe si estos compañeros van a estar con usted o si van a haber nuevos compañeros, o sea, pasa, ¿verdad? Porque no solo son ustedes, por ejemplo, normalmente la hora que más clases hay es a las 8, de 8 a 9, de 8 a 9, o sea, que ya vemos más de 600 personas conectadas en diferentes grupos. Entonces, ellos no son tanta gente que, o sea, no van a estar, ah, fulanito iba con sutanito, menganito iba con perenganito. No, ellos ven, va, estos son principiantes, toda esta gente son principiantes 2, del grupo de 9 a 10, entonces del 1 al 20 van en un grupo, del 20 al 40 van en otro grupo, y así. O sea, no van como que viendo con quién era su compadre, ¿verdad? Sino que van viendo los cupos que le van aprobando. No sé si me doy a entender en esa parte. Pero siempre vamos a poder elegir el horario. Sí, normalmente sí. O sea, creo yo que la mayoría se queda en el horario igual, ¿verdad? O no sé. Eso pasa también, que alguien dice, mire, yo hasta las 10 ya de veras que ya no aguanto, mejor me voy a ir al otro que termina a las 9. O mire, yo ahora estoy trabajando de noche, me voy a ir al grupo de las 6 de la mañana. Un ejemplo. Entonces, ahí depende de ustedes, pero hasta donde yo sé, si usted mantiene su horario, o sea, siempre le van a dejar el mismo, no es que le van a decir, mire, conéctese a las 2 de la mañana, ¿verdad? No, siempre va a ser el horario, pues, que a usted se le hace factible. Pero para que lo tomen en cuenta, sí, nos queremos mucho y somos equipo, pero el compañero pueda que en el otro módulo vaya con otra gente. Y aquí hayan otras personas que usted no conoce. Entonces, usted tiene que acostumbrarse a eso, ¿verdad? No se vaya a poner triste, ay, que mi camarada ya no está, pues yo tampoco. No, ¿verdad? Usted tiene que seguir y continuar, venga quien venga, se vaya quien se vaya, ¿ok? Bien, ahí estamos, ¿verdad? No sé si estamos bien con la información. Bien. Por aquí creo que nos quedamos, ¿verdad? Con las WH questions y dijimos que vamos a preguntar. Vamos a ver, Francisco. Why they are called, Francisco Javier, why they are called WH questions? Why? Excuse me, teacher, no le entendí. Mm-hmm. Okay, Francisco, the question is why these questions are called WH questions? Dijimos ayer, ¿por qué se llaman así, verdad? Why, Francisco? Son preguntas, formas de preguntas. Mm-hmm. Okay, they are questions. Muy bien, Francisco, vamos a ver. Aida, ¿qué dijimos? Why they are called WH questions? Las W questions son para preguntas un poquito más, no son cerradas, son con respuestas un poquito más específicas de lo que están preguntando. No sé si estará correcto así. Y las, porque son diferentes a las, a las que solo son sí, no, o, sino que como que nos está preguntando ya algo en específico y tenemos que responder ya con esa. No solo sí ni no, sino que hay que dar las respuestas de lo que nos están preguntando. Okay, very nice, Aida, that's right.
We mentioned that these WH questions are also called information questions, ¿ok? ¿Por qué? Como lo dice Aida, esta información, este tipo de preguntas no esperan una respuesta de un sí o un no, yes, no, como las del verbo to be. Estas se llaman information porque la respuesta va a ser qué, cómo, cuándo, por qué, para qué, con quién, a qué horas, y eso, right? Se llaman information questions. Y dijimos que se llaman WH porque normalmente empiezan con una WH. Vamos a ver, creo que por aquí lo leímos esto ayer. Vamos a ver, Jennifer Rachel, deme una pregunta. Give me an example using what. Deme una pregunta, cualquier ejemplo, pero usando what. What is your phone number? What's your phone number? Okay, what is your phone number? Very nice. Good, okay. So, alguien que me mande un mensajito al grupo, no lo encuentro aquí, tanto mensaje. Aquí, ya lo encontré, sorry. Ahí estamos, right? So, aquí mandamos unas WH questions. ¿Sí vieron la imagen? ¿Alguien se tomó el tiempito ahí como de medio ver cuáles son las imágenes, las WH questions? What? What's your name? What's your phone number? Okay, so it's nice. Vamos a ver. Jacqueline, deme una pregunta usando where. Give me an example using where. Where do you live? Where do you live? Okay, very nice. Where do you live? ¿Dónde vives tú? Okay, where, ¿a dónde? Where, ¿dónde? Okay, where do you live? Nice. Now we have the other right here. That would be how. So Claudia Jocelyn, help us. Gave us an example using how. Claudia, Jocelyn. Sí, teacher. No me puedo otra más que esa, how are you today? Esa me está preguntando. Uh-huh. Pero otro ejemplo, esa es la que tenemos ahí, digamos. Otra preguntita que usted pues pueda formular usando el how. No sé. Ok, no problem. So, vamos a preguntarle a alguien más que le ayude, no se preocupe. Eric, ayúdale a la compañera, por favor. Eric Daniel. Vamos a ver, Verónica. Podría ser hello. How do you say Chile in English? Ah, eso se lo dije, right? How do you say Coca-Cola, how do you say pan, how do you say lo que sea, right? ¿Cómo se dice tal cosa en inglés, right? How do you say? ¿Cuál otra dimos ayer? Ayer creo que mencionamos una. How old are you? Thank you, Robert, nice, thank you. How old are you? ¿Cuántos años tiene? How old are you? Okay, ¿cómo dicen? How old are you? How are you? No sé cómo es que dicen. You, how are you? El how are you, así le han dicho a la obra en San Salvador, el how are you. So, nice. How old are you, right? ¿Cuántos años tiene? Muy bien. Edwin Ernesto, usted deme uno con who. Who. Who is that? Ok, who's that? Pero este es el que tenemos aquí, Edwin Ernesto. Otro. Are you friend? ¿Cómo? Who's are you friend? Who is your friend? Who are your friends? Okay, that would be who are host. Your friend? Ahí sería host. Okay, who is. Ok, pero usted me quiere preguntar quiénes son tus amigos, plural, that would be whose.
Okay. Who are your friends? Okay. Nice. Okay. So ahí estamos bien, más o menos. No sé si terminamos de completar esto. Sí, ¿verdad? Ayer lo terminamos por aquí. Nos quedamos que dijimos que íbamos a ver estas palabritas. Okay. So veamos. Vean los dibujitos. Ahí está la imagen. Mire. He is or he is really tall. Gedeón, ¿qué quiere decir? He's really tall. Alto. Es muy alto o es realmente alto. Él es realmente alto, right? So nice. Then we have he's short. Sería el opuesto, right? Miren, el opuesto del alto, bajo, okay? He's short. Él es bajo. Then we have right here, she's a little heavy. Okay, ¿cómo traduciría usted right there? She's a really, she's a little heavy. Un poquito pesada, o un poquito fornidita. Un poquito gordita, o un poquito gorda. Nosotras normalmente, para que no se escuche así como que muy pesado, decimos es rellenita. Ah, ok. Okay, es rellenita. Pero la expresión realmente es que está un poquito gorda, ¿verdad? O sí. Sea, el significado realmente es ese. El significado sí, que está un poquito pasado de peso, right? It's a little, ok? Ya si es gordo, ya le dicen you're fat, right? So, gordo. Pero aquí es como un poquito, ¿verdad? Un poquito pasadita. Y el opuesto, she's thick. ¿Verdad? Think es el opuesto de heavy. That would be delgada. Ella es delgada, right? Nice. Then it says, she's really friendly. ¿Qué es friendly? Amistosa o amistoso. Muy bien. Amigable, amistoso. Una persona bien friendly. Es así como bien alegre. Dice usted bien amiga o amigo. Ok, este puede ser para hombre o mujer, friendly. Then we have right here, he's handsome. Mire la pronunciación, handsome, okay, he's handsome. ¿Qué sería handsome? Guapo. 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 Mucho, para hombre, ¿verdad? Para hombre, mucho cuidado con decirme a una mujer, you are handsome, okay. Handsome es un adjetivo masculino, okay, guapo. Para una mujer, acá está, mire, she's very pretty, ok, she's very pretty. Ese sería para una mujer, es bonita, es muy bonita, right? So, vamos bien, they are good looking. Si yo le digo, oh my goodness, they are good looking, ¿qué le estamos diciendo? Algo como ellos se ven bien. Ellos están bien o se miran bien. Bien parecidos. O bien parecidos. Bien parecidos, ok. Bien parecidos. Es decir, que son apuestos, así dice uno. Pero bueno, en español nosotros no decimos, ay, qué apuestos, ¿verdad? Sino que decimos, son bonitos, se ven bien, right? So, ese sería como el good looking, ok. Ese sería como un adjetivo unisex, ¿ok? No importa sea hombre o mujer, usted lo puede usar. They are good looking, ¿ok? Bien parecidos, son guapos, ¿ok? Son bien elegantes, dice uno. Nice. What else? ¿Qué más tenemos aquí? He's quiet, ¿ok? Quiet. ¿Qué sería eso de quiet? Callado. Tranquilo. Quieto. Ay, tranquilo, ¿verdad? Una persona tranquila, una persona callada hasta cierto punto, ¿ok? So, eso sería it's quiet. Sería lo opuesto de la otra señora que está allí a la parte de él, ¿right? She's talkative. ¿Qué dijimos que era? Se lo mencionamos ayer. Platicona. Parlanchora, perico, hablantín, right? Una persona que habla hasta por los codos, dice usted. Ese sería talkative, talkative, bien hablador, bastante habla. Y el otro quiet, callado, ¿ok?
So then we have she's a serious. Okay, serious, seria, ¿verdad? Como molesto. Missy, se puede usar la de enojado. Siempre es un adjetivo, ¿verdad? Enojado. Es angry. Angry. Okay. O sea, so angry. Sí. Lo único que ya enojado ya es otro término. A que yo le diga, mire, usted es enojado. A que yo le diga, usted es bien serio o seria, right? Pero sí, sí, es correcto decir he is really angry or she is really angry. Okay, then we have it's funny, el opuesto, mire el opuesto, funny. Gracioso. Okay, gracioso, okay, funny, bien alegre. Y el último aquí tenemos she's shy. Shy, ¿qué dijimos que era shy? Tímida. Tímido, ¿verdad? Como callado, así como... Esas personas que ahí existen, ¿verdad? Que son bien calladitos, así como bien penoso de ser. Usted, el niño es penoso. Es lo opuesto del mío, que no es penoso, que es bien gritón. Bien, nice. So, vamos bien ahí. Terminamos prácticamente. Vamos a ver. Mire, ¿qué vamos a ver? I'm not wearing boots. I'm not wearing boots. ¿Qué es wearing? Usando ropa, ok. No estoy usando botas. I'm not wearing boots, ok. No estoy usando ropa, botas, perdón, botas en el ejemplo, right? So, tengo por aquí una, déjeme ver dónde está, un vocabulario, porque mire, aquí vestuario. Usted me va a decir, mire, pero suficiente con el vestuario que tenemos ahí en el manual. Sí, pero vamos a tratar de aumentar el vocabulario. Le voy a compartir unas cuantas imágenes que tengo por aquí. Solo déjenme ver qué pasó aquí. ¿Y esto por qué no me la comparte? Espérenme. Bien, veamos el que tenemos aquí, cloth, ok, mire, TH, ok, cloth, so that would be vestuario, ropa, así decimos nosotros, right, ropa, so that would be cloth. Le voy a mandar unas imágenes también al grupo de WhatsApp, algunas son como repetidas, parecidas a las que tenemos, pero hay algunos otros que no, ok, que no están. Entonces, estas palabritas, ahorita se las estoy poniendo acá en el grupo. Por favor, véalas. Yo no le digo, mire, memorice, porque es un montón de cosas, pero véalas usted, porque mañana, me faltó una, ¿qué pasó? Mañana vamos a tener un mini dictado, ok, vamos a tener un mini dictado de estas palabras y si usted no la escribe bien, pues ahí va a salir mal en el dictado. Entonces ve ahí cómo está la escritura, vea las palabritas, vea, ahí está el dibujito, por eso se le manda de ese para que usted diga, ay, vaya, aquí está el dibujo, lo que significa, ¿verdad? Entonces vean ustedes ahí las imágenes. Vea cómo se escriben y el día de mañana vamos a tener un mini dictado, vamos a dictar vocabulario de ropa, de vestuario, para ver cómo andamos ahí en la escritura del vocabulary, right? So, revise ahí las palabritas que le he mandado y mañana tenemos un dictadito chiquitito. Bien, veamos los que tenemos. Jacqueline, go ahead. Una pregunta, teacher. Fíjense que yo cuando busqué el significado de todas esas palabras, cuando pasé por ese ejercicio, busqué lo de que nosotros le decimos normalmente como gorro, no sé si, porque eso es lo que está señalando, ¿verdad? No sé si se pronuncia head o hat, no sé.
That would be the hat. Ajá, y me aparecía como pose. No sé si estoy mal o... ¿Cómo le aparecía a usted? Como pose, pose. Y lo volví a buscar y me aparecía lo mismo. No sé a ver, qué. Recuerde que a veces hay palabras que tienen más de un significado, ¿verdad? Ajá. Pero, por ejemplo, acá, hat, right, hat. So that would be el sombrero. Veamos si tiene palabras sinónimas. That would be a black shirt, hat, and wear hair. Sí, hay prácticamente como 10 palabras sinónimas en esta. Pero hat sería el sombrero en este caso. Habría que ver el ejercicio porque se lo tiraba así o dónde lo buscó. Porque yo tenía esa curiosidad porque dije, como a veces se suelen equivocar, ¿verdad? Aunque sea ya impreso así. Entonces yo dije, mejor voy a preguntar por si no es así. Pero hoy sí ya sé que así es. Sí, sí, ahí definitivamente está bien el significado. Bien. Gracias, teacher. No problem, Jacqueline, no problem. So, veamos acá el que tenemos. Mire, tenemos clothes for work and clothes for leisure. Ropa de trabajo y ropa de... ¿Qué sería leisure? Aquí, mira. Casual, no. Ropa de paseo, teacher. Por ahí va la cuestión, como ropa de parranda, ¿verdad? De salir de parranda. Usted tiene ropa de trabajo y, bueno, nosotros tenemos ropa para dormir, la ropa de salir, dice usted, esta es la de estar en la casa. Entonces, la leisure clothes, that would be como su ropa más tranquila, relajada, pero para salir, right? So, de paseo. Y la ropa de trabajo, la ropa de estar en la casa, la ropa de dormir. So, esos son los que nos muestra acá el manual. Dice, veamos con la clothes for work. So, we have shoes. Ok, esta palabra es plural, ok. Siempre que usted vaya a usar shoes, are. The shoes are black, ok. No me diga is porque es una palabra plural, son dos. Then we have a coat. ¿Qué sería este coat? Abrigo. No, saco el abrigo. Abrigo, abrigo, mire, es como así como algo peludón, ¿verdad? Algo grueso, algo grande, so that would be un abrigo. Then we had pants, ¿ok? Pants, usted va a decir, nosotros el pants, bueno, ni decimos pants, usted dice voy a ir con pants, dice. Mañana tengo deporte, voy a ir con pants, y es una... ropa como de tela más aguadita, ¿verdad? Eso es lo que nosotros conocemos como un pants. Pero en sí, un pants, que esa es la pronunciación, pants, es un pantalón. O sea, es como el pantalón de tela. Nosotros no decimos pantalón de tela, nosotros decimos el pantalón de vestir, ¿verdad? Ese viene siendo un pants. ¿Ok? El que nosotros le decimos pants, ese viene siendo como sport clothes. ¿Ok? Ropa deportiva. So, pants. Then we have a jacket. ¿Cuál es la jacket? Chaqueta. 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 Saco. Uh-huh. Es como el... La chaqueta, la jacket es como el saco, ¿verdad? O sea, el saco del traje. Ve ahí la imagen. Nosotros, pues no usamos ese tipo de atuendo, ¿verdad? Pero en sí, este conjunto, ¿alguien sabe cómo se llama este conjunto? Junto, la chaqueta con la camisa y el pantalón. Sí. That would be right here. Mira, suit.
smoking, okay. Smoking can be, pero smoking no sé si es una marca, la verdad no sé. Pero este es un traje. That would be a suit. Aquí está, mire, un suit que va todo el conjunto. Tenemos por acá el belt. ¿Cuál es el belt? Cinturón. El cincho, dice uno, el cinturón, el cincho, el tie, la corbata. Y la shirt, acá sería la camisa. Que la shirt es como una camisa, ¿ok? Tipo polo, camisa tipo polo también sería una shirt. Ahora, una camiseta que usted la usa como abajo o así de manguita, no sé, como de deporte. So esa ya sería una t-shirt, ¿ok? Veamos rápidamente porque el tiempo nos está prácticamente, se nos está acabando. Mire la lady aquí. Zapato de tacón. Mire high heels. Mañana estoy segura que esta palabra la voy a dictar. High heels. Mire cómo se escribe. Mire zapato alto, dice usted. Zapato de tacón, los tacones. That would be the high heels. Scare, la falda. Scare. Ok, scare. Scarf. La scarf, mire la bufanda, scarf, así se llama el del Rey León, scarf, bufanda, mire. The blouse, esa sería ya la blusa, ok, la blusa. Veamos el leisure, right here está el hat, hat y cap, mire, sombrero, gorra, right, hat, cap. Y aquí está la t-shirt, mire la que le digo, que es como algo más deportivo, una camiseta. Then we have a sweater right here. Mire, sweater. Usted dice, me voy a poner suéter. Así decimos, bien salvadoreño. Me voy a poner el suéter. Tengo frío. Ya no diga suéter. Diga sweater. Ok, I'm going to use my sweater. Esa es la palabra correcta, la pronunciación. Then we have the gloves. Son los guantes, right? Los gloves. Boots, that would be las botas. Jeans. Mire, jeans. Esos son los jeans. A este nosotros le decimos pantalón. Right? Pero el pantalón ya vimos que es otra cosa, right? So los jeans son por la tela. Tela de lona, dice uno. Ese es un jeans. Ok. So, ¿qué más tenemos aquí? Shorts. Los shorts, eso ya lo decimos en español, pero lo pronunciamos mal, right? Me voy a poner un short, dice usted. Ya no diga short, diga short. Es una S, S-H, short, short. Socks, plural porque son dos, ¿verdad? Los calcetines, dice usted. Los calcetines. Y los sneakers. Mire, los sneakers no son solo los chocolates que le gusta a usted comprar, sino que los sneakers son zapatos tenis, zapatos deportivos. Esos son los sneakers. Con los zapatos usted va a ver libros que dicen sports shoes, tennis shoes, sneakers, ¿ok? Son palabras sinónimas. What else? Mire, aquí está la pijama, right? Mire el raincoat. ¿Qué sería el raincoat? Como una bata. ¿Es un abrigo o es un, cómo es? Como un impermeable, algo así me lo tradujo ayer. Para lluvia. Ah, ok, mire, rain. Una capa. Una capa, así decimos nosotros, capa. Ahí en el dibujo se mira como que fuera un abrigo, pero por el nombre, rain cup, capa de lluvia. Rain es lluvia, cup es capa, entonces es una capa de lluvia. Ok, pero pues para nosotros una capa de lluvia es una cosa como que fuera una bolsa, ¿verdad? Una cosa plástica. Pero, o sea, el rain cup es una capa de lluvia. Formalmente sería como lo que vemos en el dibujo. Luego tenemos el dressed para una lady, el famoso vestido, right? El dressed. Then we have the pijamas, ok? Pijamas, esa palabra ya la usamos prácticamente en inglés, solo que yo digo, me voy a poner la pijama, dice usted. So, pijamas, ok, porque es una,
una J right there, pajamas. Then we have the swimsuits. ¿Qué es esto de swimsuits? Traje de baño. Traje de baño, right? Swimsuits. Ok, son los trajes de baño. Bien, ¿estamos bien ahí con el vocabulario? Bien, avancemos. Tenemos prácticamente 10 minutos. So, colors. Let's see, Gabriela, what is your favorite color? Black. My favorite color, black. ¿Y el verbo to be, dónde me lo deja? My favorite is color black. Muy bien. My favorite color is black. Okay, nice. What about you? Veamos. ¿Quién no le hemos preguntado? Brenda, Adriana, what about you? What is your favorite color? My favorite color is green. Perfect. My favorite color is. Ahora, si usted me quiere decir dos colores, ¿cómo sería? My favorite colors are green and yellow. Perfect. There you go. Siempre, ya sabe usted, va a mencionar dos, tres, cuatro, lo que sea. So that would be R. My favorite colors are blue and pink. Okay. My favorite color is yellow. Just one. Okay. Nice. Why we mention colors? Porque mire, aquí están los colores. Usted va a decir, ay, eso ya me lo puedo. Ya en el kinder me acuerdo que me aprendí los colores, ¿verdad? Pero vamos a hacer como un recordatorio. Y a estas alturas, usted lo que tiene que tratar es ver que pueda escribir esos colores, esos números, esas palabras, que usted pueda agarrarlo escrito, no solo leerlo, sino escribir. So, look, we have bright, dark gray, brown, light gray, beige, dark brown, gray, light brown, and black. So, ¿dudas de los colores? ¿Qué colores? Dark gray. ¿Cuál sería este? Dark gray. Gris. Gris. No, no es gris, sí, ¿verdad? Gris oscuro. Oscuro. Gris oscuro. Gris oscuro. Si ya digo light gray, like right here, light gray, ya ese sería lo como nosotros claro, decimos, claro. Gris claro. Nosotros usamos mucho eso de decir, ah, este verde claro, ah, este verde oscuro. Okay, so that would be dark gray and light gray. So, lo mismo, ahí está el blanco, el gris, el café, café oscuro, café claro, negro. Okay, y este beige, este ya lo usamos así, ¿verdad? En español, ya usted dice, este es color beige, right? Nice, veamos los otros colores que están aquí, esos serían como los colores primario, los colores más básicos, right? So we have red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, blue, light blue, blue, dark blue, purple, okay, purple. Con el blue, usted en español, híjole, hay un montón, right? Usted dice azul marino, azul bandera, azul cielo, azul claro, azul oscuro, right? Un montón de tonos que sacamos, pero ahí sería light cuando sea suave, dark cuando sea fuerte y otros colores, right? Por ejemplo, el sky blue. Aquí solo han puesto dark blue como azul oscuro, pero en algunos otros libros usted lo puede encontrar como sky blue, ok, sky blue o light blue. Ya viene siendo como el celeste, right? Ese sería el celeste. Bien, continuemos. ¿Estamos bien ahí con los colores? Yes. Nice. José Edgardo, what is your favorite color? My favorite color is blue.
Perfect. My favorite color is blue. Bien, vamos a ver. Celia, Veronica, what is your favorite color? My favorite color is purple. Okay, my favorite color is purple. Nice. Ahora, si usted me va a decir dos, tres, ya dijimos, right? My favorite colors are blue and pink. Okay, si usted quiere mencionar dos, tres, cuatro, los colores que sean, pues usted menciona con are, right? My favorite colors are la. Bien, let's see, we have this conversation that is called It's a Disaster. Okay, it's a disaster. Es un desastre, right? Así se llama la conversación. This is a conversation between Pat and Julie. Okay, Pat and Julie. Vamos a leer rápidamente. Dice, great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's right. Viene Julie, le dice, here is a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Se queda pensando, right? Le dice, wait. It is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are like blue. Here is the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? They are mine, sorry. Nice. Questions sobre alguna palabra en esta pequeña conversación? ¿Todo claro? ¿No hay ninguna palabra nueva? ¿No hay nada que usted diga, híjole, eso no sé qué es? How do you say mine? How do you say what? Donde dice Pat, no, it's not mine. Ah, mine. It's not mine. It's not mine. Mine. It's not mine. No es mío. Mm-hmm. Es mío. Okay. Mío. Mine. Any other word? ¿Todo bien? ¿Hay alguna otra palabra que usted no identifique? Bien. Le voy a quizás a leer una vez en español. Le dice, fantástico, nuestra ropa está seca. ¿Dónde está mi blusa nueva? Pregunta ahí la señora, right? Viene Julie, le dice, ¿de qué color es? Y ella le dice, blanca. Viene Julie, le dice, aquí hay una blusa celeste. ¿Es tuya? Y viene ella y le dice, no, no es mía. Y se queda como pensando, right? Espera, es mía, es un desastre, ok. Y viene y le dice, oh, no, le dice, toda nuestra ropa está celeste. Y viene Pat y dice, aquí está el problema, son estos jeans o pantalones azules nuevos, right? Y viene, le dice, y ella misma pregunta, whose jeans are they? ¿De quién son los pantalones o de quién son? Porque mancharon toda la ropa. Y viene y le dice, son míos, lo siento. Entonces es mi modo, ahí por meter, es como cuando usted mete a la lavadora todo el revoltijo, ahí le sale todo manchado, pintado de todo color. So, eso es lo que pasó en esta conversación. Ella está buscando su camisa blanca nueva y resulta que ya no es blanca, que ahora es celeste. Ok, so vamos a ver, tenemos, híjole, 4 minutos. Dios mío, yo no sé. Últimamente con ustedes siento que, no sé, solo empieza la clase y ya termina. Pero nos vamos a quedar acá. Tiene alguien la mañana que empezar a leer por aquí. Vamos a ver ahí unos possessive adjectives and that's it. Ok, y prácticamente mañana quisiera que termináramos esta unidad, pero igual tal vez nos va a quedar la lectura para la otra semana. Bien, tengo 4 minutos. Necesito validar la asistencia. Por favor,
siempre indíquenme si está presente. Voy a mencionar siempre a los que no tienen asistencia. A Beatriz del Rosario, creo que no. Claudia Beatriz. Claudia Beatriz no está. Y veamos. José Edgardo. Present teacher. Thank you, José. Y déjeme ver aquí. Voy a poner a hacer. Quiero ver. Bien, solamente quedamos entonces sin asistencia Beatriz, que no contestó. Quiero ver una vez más, Claudia Beatriz. Y ya. Los demás, obviamente, pues sí que tienen su asistencia. Bien, tenemos 2 minutos nada más. Recuerde que la plataforma hay que trabajarla. Igual si tiene alguna duda, alguna confusión, usted me puede escribir. Recuerde que siempre que me mande, mándeme el número, ¿verdad? No me diga, mire, ayúdeme en el ejercicio ese de la plataforma, porque yo no sé cuál, ¿verdad? Usted siempre dígame, necesito ayuda con el ejercicio 5.1, el ejercicio 3.0, exactamente la pregunta 2 o exactamente la pregunta X, ¿ok? Para poderles ayudar en caso que necesiten, aunque veo que algunos ahí se ayudan pues entre ustedes mismos y eso es bueno. Bien, ¿qué más? Algo que les iba a mencionar, como les dije, si ya les empieza a caer correo del siguiente módulo, usted no diga, ¿y si ni sé si voy a pasar este? No, ¿verdad? Usted se tiene que inscribir y obviamente usted tiene que pasar este módulo para estar en el otro. Pero no espere que le digan, ¿verdad? Ya pasó, pues ahora me inscribo, sino que al momento que ellos le pidan la información, usted la tiene que mandar. Así estemos iniciando este módulo, si ya le están pidiendo para el otro, usted mande. Y obviamente espera pasar con el 80% de la plataforma y el 80% de la asistencia. Bien, no sé si habrá alguna duda, pregunta. Tenemos 1 minuto. ¿No? Mañana es viernes. Mañana tenemos nuestra última clase de la semana. Enviaron un mensaje que mañana parece que tiene que verse a las 4 de la tarde. No sé si entendí que ya teníamos que haber completado. Claro. Sí, ahí prácticamente son ellos, ¿verdad? Los administradores de inglés corporativo los que hacen la revisión y, como le digo, la plataforma ahí descarga uno el archivo y ahí dice fulano tanto de porcentaje, sutano tanto, o sea, no es que ellos en sí revisen sus respuestas, o sea, ellos solamente van a ver el porcentaje que usted ha logrado contestando correctamente la plataforma. Entonces ahí solo descargan el archivo y sacan, pum, fulano ya pasó, y sutanito no ha trabajado, etcétera. Aunque yo creo que ustedes todos van al día, porque si no, ya nos hubieran mandado aquí mensaje de que estamos en deuda. Okay. Bien, nice. So time is over. Thank you for your time. Thank you for being here. Thank you for your cameras. And I hope to see you tomorrow. Okay, mañana tenemos clase. No falte, es nuestro viernes. Good night. Good night. Bye. Night. Enjoy night. The rest of the day. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye.